I know there's a place that we can go, a place where I could finally let you know. 'Cause I'm the one that loves you lately. You and me, we got this great thing, but we're the only ones in the world. We're the only ones in the world. It's Babylon. Bien, este año os hemos citado aquí en el Club de Campo de Madrid para celebrar la 17ª edición de los premios Telva del Motor. Entregaremos las T del Motor a los dos coches preferidos por las lectoras de nuestra revista y las usuarias, obviamente, de telva.com. Las lectoras de Telva han sido además las encargadas de elegir los 5 modelos hoy ganadores de estas 5 categorías. Vamos a empezar con el primero, si os parece, el número 1 en mi guión, que es un todoterreno urbano. Así es, el BMW X1, el coche más deseado del 2010, no lo puedo decir en español. Entrega el premio Sandra Barber, directora de publicidad de Telva, y lo recibe Rosa Caniego, directora de comunicación y relaciones públicas de BMW Group España. Bien, número 2. El turno ahora de desvelar el modelo que se ha ganado ahora la confianza de las usuarias de telva.com. El elegido es el Audi A5 Sportback. Entrega el premio Cristina Pascual, directora de publicidad en Cataluña de Unidad Editorial, y lo recibe Mari Carmen Bosch, responsable de publicidad y eventos de Audi España. Un aplauso. El coche más urbano, el más madrileño, el más de la capital, este año es Fiat 500C. Pido un aplauso para Antoine Bourgier, director de marketing de Fiat España, que recibe el premio de Cristina Esquivias, directora de publicidad del área de revistas y suplementos de Unidad Editorial. El premio al mejor relación calidad-precio. Ahora que estamos en crisis, esto es muy importante, agudicemos los oídos, ha recaído en el Chevrolet Spark. Me encanta esta palabra. Es como spark de ignición, de fuego, de dinamismo. Un modelo pequeño por fuera y grande por dentro. Entrega el premio Alejandro de Vicente, director general de publicidad de Unidad Editorial, y lo recibe, que ya le están aplaudiendo, Aurelio Suero, director de marketing de Chevrolet. La T al coche más ecológico. Con el Global Warming también está muy de moda. Así es que todos los premios del T de motor están muy de moda. Este año es para Toyota Auris HSD. Es un modelo híbrido, combinando, pues eso, que puede funcionar con el modo eléctrico o con el modo gasolina, que a mí esto me gusta mucho. Entrega el premio Miguel Ángel Mellado, vicedirector del Mundo y director editorial, esto es largo, del área de revistas y suplementos de Unidad Editorial, y lo recibe Jacques Pierretz, vicepresidente de Toyota. So come back and you sit down, relax, everything's to see. Se trata del Volvo S60. Es la última revolución en el campo de la seguridad preventiva, capaz de detenerse si detecta la presencia de un peatón. Pido un aplauso para Germán López Madrid, presidente de Volvo Car España, que recibe el premio de Gianpaolo Zambelletti, vicepresidente de Unidad Editorial. Y ahora es el momento de descubrir qué coche ha conquistado a las lectoras de Telva, que son muy exigentes, que han votado su favorito mediante los cupones de la revista o los mensajes enviados por el móvil al 25900. El afortunado es Mercedes Clase E Cabrio. Así que, por favor, entrega el premio Nieves Fontana, directora de Telva, y lo recibe Enrique Aguirre de Cárcer, director de Relaciones Públicas de Mercedes-Benz España. Yo voy a ser súper breve porque creo que lo está haciendo de lujo, ¿no? Yo por lo menos me estoy riendo muchísimo. Solamente quería deciros que buenas tardes a todos. Y como un poco como cierre de la entrega de nuestros premios Telva de Motor 2010, tan solo daros las gracias por acompañarnos a esta cita que ya, la verdad, es todo un clásico.
Este año los coches más votados por nuestras lectoras, sus preferidos, son, como bien sabéis, el Fiat 500C, el Volvo S60, el Toyota Auris HSD, el Chevrolet Spark, el BMW X1, el Audi A5 y el Mercedes Clase Cabrio. También tengo que deciros que hoy se cumplen 17 años, nada menos, 17 años de nuestras test del motor. Por eso sabemos que nuestra revista se siente cómoda y segura en el mundo del automóvil. Muchas gracias a todos por pensar en nosotras, en las mujeres, porque nosotras, hoy en día, bien sabéis que valoramos la compra de un coche. De un coche, y lo valoramos mucho, lo digo por mí misma. Estudiamos sus características de belleza, sus prestaciones, y sin duda somos las que decidimos a la hora de verdad qué modelo queremos conducir. Seguro que nuestro novio, nuestro hermano, nuestro marido nos puede contar miles de milongas, pero como tengamos claro que queremos un coche, os juro que no nos cambian la idea. Entonces, de verdad, mimarnos, que somos compradoras, que somos compradoras. Por ello, por la verdad, esta noche vamos a aplaudir a los vencedores de esta edición. Vamos a celebrarlo. La verdad, rodeados de un ambiente africano. No podemos permitirnos de otra manera, la roja está presente en nuestros corazones, ¿no? Vendremos y ojalá que gane la roja. Y de verdad, también ojalá que veamos a muchas chicas Telva al volante de estas marcas ganadoras. Muchas gracias a todos. We're the only ones that are around. We're the only ones that are around. This Babylon.